Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Ok. Eh, ¿Ya listos para la clase, la sesión? Listos, listos. Bueno, les acabo de mandar en el grupo de WhatsApp eh, los archivos que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a, a iniciar. Estamos viendo ciertas situaciones, ¿verdad? Ayer vimos eh, lo de la factura, ese truquito de la factura con eh, complementar a través de la función eh, buscar V, eh, utilizando lo que es eh, lista de validación y, eh, pues, ¿por qué no decirlo también? La parte de nombres. Y con eso podemos armar nuestras facturitas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar ahora con otra, otra situación. Este, hay que recordar siempre que este, es necesario ir al, al, al pie de la letra con la plataforma. ¿verdad? En este sentido, pues nosotros vemos acá la plataforma. Y en la plataforma estamos en la sección 2, ¿verdad? Prácticamente son situaciones de eh, búsqueda, comparación y consulta de datos. Ahí ya ustedes ven que hemos visto varias cosillas con el indirecto, con la situación de buscar y hoy vamos a ver otra cuestión bien interesante. Ya van a ver. Um, espérense que cargue esta cosilla. Vamos a ver ahora utilizar eh, una. Función de búsqueda. Bueno, realmente son dos funciones, dos funciones, ¿verdad? Que al unirlas la vamos a, a enfocar en lo que es la búsqueda avanzada. Vamos a hacer eh, una búsqueda avanzada a través de la función índice y coincidir. Entonces, si te das cuenta, en el Excel anterior estuvieron viendo, si no me equivoco, el índice, y también creo que ya se vio el coincidir. Pero estas dos solas hacen, hacen cosas, eh, pues cada quien hace lo que, lo que está hecho, ¿verdad? Índice te, te devuelve una referencia o un valor y le tienes que decir una matriz, fila y columna, ¿verdad? Y te da el valor. Ahora, coincidir te da la posición, ya sea en fila o ya sea en columna, ¿ya? Y ambas, ambas unidas, te pueden encontrar cualquier cosa que tenga Excel. Entonces, esto es un poco más poderoso que lo que es buscar V, ¿verdad? Entonces, la función índice, um, como te dijera, más coincidir, pueden quitar, eh, digamos, el trabajo de buscar V. Ahora, buscar V es más sencilla, ¿verdad? Pero cuando aprendes a ocupar índice y coincidir, aunque sea más larga, realmente... Eh, la búsqueda se torna un poco más efectiva. Ahora, buscar V busca del de valor buscado hacia adelante, hacia la derecha. En cambio, índice coincidir puede buscar hacia la derecha y hacia la izquierda, no importa en dónde esté. Entonces vamos a, a ver algunas cosillas, ¿verdad? Vamos a recordar y después nos vamos a ir a directamente a ver una tabla así como eso, mira. Esta en sí es una matriz. La matriz, si te das cuenta, tiene los meses arriba versus los vendedores. Entonces, si yo hago intersecciones y digo Diana en el mes de abril, entonces, ¿qué pasaría al decir Diana en el mes de abril? Me va a dar el valor de 2.552. Y así podemos ir trabajando, mira, intersecciones, ¿verdad? Entonces, básicamente así trabajan esas dos funciones. Eh, le pones el ojo a lo que querés buscar y le decís fila columna y te lo encuentras. Pero vamos a hacer un pequeñito repaso para eh, luego verificar qué estamos haciendo. Y esto, eh, déjame chequear acá. Hay bastantes ventanillas. Y acá está, mira, vamos a trabajar en el archivo que se llama coincidir vale, para hacer un refresco y eh, así ubicarse, mira, en el archivo coincidir, la función coincidir hace esto, tenés una matriz, un campo, un vector o como quieras decirle, ya, este campo tiene diferentes meses, mira, y no están en orden, ojo, los meses no están en orden, estamos entonces, si yo digo que voy a buscar Mayo y aquí puedo poner yo una lista de validación o digitarlo, ya ustedes eso lo saben, él me va a decir que eh, a través de la función coincidir que está en la posición 4. Mira, bueno, veamos cómo lo hacemos. Bueno, tengo que tener un valor a buscar y el valor a buscar está en columna, o sea, para abajo. Pero él me va a leer posiciones. Mira, posición 1, 2, 3, 4. Entonces, por lo tanto, si me está leyendo posiciones así, me está leyendo filas. ¿Estamos? Entonces, esto sería así. Ponemos la función coincidir. Valor a buscar. El valor buscado es el mes que me dan. Punto y coma. La matriz es esta. Sin la cabecera, solo los datos. Punto y coma. Y la coincidencia exacta para que me traiga el valor. Entonces, coincidir te da la posición de un dato que buscas en una matriz que, eh, bueno, que del cual ese dato pertenece. Enter. Mira, Mayo está en la posición 4. Le vamos a quitar el, el formato al 4 y te vas a dar cuenta ahora. Hoy voy a buscar enero. Enero, mayúscula o minúscula, no importa. Está en la posición 9. Correcto. Entonces, si te das cuenta, coincidir me encuentra la posición, ya sea de la fila, en este caso filas, mira, porque está para acá, ve para acá. Eh, fila, ve filas. ¿Ya? Bueno, vale. ahora vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo, mira. Tenemos el número 900 y él me, va, me da la posición 9. Ahora veamos, quitemos ese formato, quitemos la función coincidir. Y digitemos igual, coincidir, valor buscado, siempre coincidir vas a tener un valor buscado que ocupar. Matriz es esta, donde están todos los números, punto y coma, coincidencia exacta y cerrar. Entonces, el 900 está en la posición 9. Hoy vamos a ver el número 300. Mira, 300 está en la posición 3. ¿Y si yo tengo el número 15? ND quiere decir que no está. Entonces aquí ya sabes que tenés que poner la función indirecto, ¿verdad? Con, con, eh, perdón, la función eh, indi, eh, sí punto error para disfrazar el error. Eso ya no lo voy a explicar porque ya lo manejamos. Entonces venís y tenemos el número 700. Está en la posición 7. Son filas también, mira, porque están hacia abajo los valores. Vamos a ver otro ejemplo. Vaya, mira. Acá ya tenemos dos cosas. Tengo para abajo nombres y por lo tanto los nombres eh, tienen una posición. Pero tengo dos campos más, porque es un cuadro de notas. ¿verdad? Nombre versus nota 1 y nota 2. Por ejemplo, en nota 1 yo puedo poner enero, ¿verdad? Enero, para que te familiarices. Y febrero, el otro mes. ¿Ya? Ahora venimos y vamos a hacer eso <coughs> si yo busco nombres para abajo estoy por por la naturaleza de la búsqueda estoy encontrando filas <coughs> estamos ¿verdad? por ejemplo busco a Sofía y está en la posición 7 entonces está en la fila 7 y si yo quiero saber el dato de enero, enero de sofía, ¿ya? Enero, como está para acá, es, voy a numerar las columnas, mira, columna 1, enero, columna 2, febrero. Entonces, cuando busca, cuando los valores están en horizontal, buscas columna, y cuando los valores están en vertical, buscas fila. Eso es en coincidir. Bueno, mira, vamos a hacer las dos cosas. Tengo... Por un lado, voy a buscar el nombre y por otro lado, voy a buscar eh, dato a buscar. Le voy a poner mes. Mes a buscar. ¿Estamos? Vale. Entonces venís y ahí está, mira. Vale. Ok. Voy a encontrar la fila. O sea, voy a encontrar en qué posición está Sofía. Entonces vengo acá, igual, coincidir. Valor buscado de Sofía. Punto y coma. La matriz es acá. En los nombres, ¿verdad? Porque de ahí está Sofía, punto y coma y coincidencia exacta. Y Sofía está en la siete, mira. Pongamos Carlos ahora. Te me regalas un malboro por. De doble. Sí. Bueno, mira. Entonces acá eh, pusimos. Carlos, y está en la posición 3. Vaya, fila 3, fila, mira, ahora voy a encontrar en qué eh, qué mes quiero buscar. Ah, enero. Entonces, enero está en la columna 1. Y si yo quiero febrero, pues está en la 2. Va, entonces, si voy a buscar a través de coincidir posiciones en columnas, porque aquí puedo tener 12 meses. Pero yo le tengo que decir qué mes que quiero encontrar. Bueno, sería así. Igual Coincidir, valor buscado es el mes que me dan, punto y coma, en la matriz y marcas los datos que intervienen en la búsqueda horizontal, o sea, los meses, punto y coma, y la coincidencia exacta. De lo que te está diciendo es que enero te va a devolver en qué posición de columna está, si ¿sí en la primera columna o en la segunda. Entonces, está en la primera columna. Entonces, si yo quiero obtener el valor de Carlos en enero, ¿verdad? Carlos está en la posición 3 y enero es la columna 1, ok? Entonces sería así. Aquí voy a traer ya el valor. La función índice se encarga de eso, de traer el valor. Índice, la matriz son los datos sobre los que yo quiero traer los valores, ¿ya? En otras palabras, es lo que no interviene en coincidir. Bueno, como yo quiero traer los valores, sean estas las ventas, ¿verdad? O visitas o lo que sea, punto y coma. Y ahora le digo la, mira, la siguiente instrucción, de la, el siguiente formato que me pide es fila. ¿Cuál de los dos es filas ¿Carlos o Enero? Carlos, fila 3, coma, columna 1. Entonces, si te das cuenta, índices trabaja así. Ahora, lo ocupé con referencia, si te das cuenta, G4 es la referencia donde está la posición número 3 encontrada con índice y G7 es la posición 1 de la columna buscada con índice. En otras palabras, en vez de poner G4, yo puedo poner todo lo que está aquí, ¿ves? Todo lo que está ahí. Y en vez de poner G7, yo puedo poner todo lo que está aquí. ¿ve? Entonces, en otras palabras, yo puedo hacer una búsqueda directa. El índice funciona así también, mira igual, índice, la matriz es esta, ok, punto y coma, fila 3, coma, columna 1, también así funciona esto. Pero vos no vas a estar contando, ¿verdad? Carlos, fila 3, columna 1. Así no lo vamos a trabajar el índice, sino que lo vamos a trabajar con fórmulas. La otra situación es que el índice la puedes manejar directamente. Igual, índice, índice, punto y coma. Índice, necesito una matriz, ok. Ajá, la matriz sobre la que va a trabajar índice es esta. Ya vas a ver por qué, punto y coma. Ok, ¿hoy cómo obtengo la fila? Sin ocupar lo que yo he digitado en la G... O sea, esto que está arriba, sin ocupar. Entonces, aquí yo puedo colocar todo lo que yo había escrito en la función coincidir, mira. En vez de poner fila, que ahí me está pudiendo fila, ¿verdad? En vez de poner fila, yo voy a digitar toda la fórmula. Y aquí pongo coincidir, ¿verdad? Coincidir. El valor buscado, bueno, el valor buscado es Carlos, ¿verdad? Eso sí siempre va a ser punto y coma y Carlos es parte de los nombres y los nombres donde los va a ir a buscar acá punto y coma y la coincidencia debe ser exacta ya con eso yo ya le dije mira con el primer coincidir ya le dije la fila ya y estoy todavía en el formato de índice la primera parte de índice es la matriz de datos que quiero sacar okay la segunda parte es la fila, ya la puse ahí con coincidir, punto y coma. Y la tercera parte es la columna. En la columna yo voy a escribir el otro coincidir con el que encontré la columna del mes de enero. Sería coincidir, valor buscado, enero. Ok, punto y coma. ¿Dónde va a ir a buscar los meses? Arriba, donde están enero y febrero. Punto y coma. ¿Y la coincidencia? Exacta y ahí te termina coincidir ajá y vuelvo según, según lo que estamos escribiendo a la instrucción o fu función de índice entonces índice la tengo que terminar ¿Verdad? la tengo que terminar con un paréntesis y entre. y ahí está mira vale, por ejemplo ya no quieres buscar a Carlos vas a buscar a, a Juan Juan y vas a buscar Febrero, febrero. Ok, ahí está, mira. Entonces, venimos y acá, en la primera, pongo índice, la matriz de datos que son los números. G4, donde encontré la posición de Juan en fila, y G7, donde encontré la posición de columna. Ok, todo esto, donde está G y donde está, bueno, las dos G, ¿verdad? G4 y G7, ya no voy a hacer alusión a esta fórmula. A esto que esté en rojo ya no lo voy a mencionar. Sino que lo voy a escribir directo. Y eso es lo que está abajo. La construcción de la función índice lleva eh, donde le vas a indicar fila y donde le vas a indicar columna la búsqueda del valor fila con la función coincidir. Sería el primer caso de Juan. Y en columna sería toda la función coincidir del valor que busques en los meses entonces índice, por eso se hace un poco más larga pero tenerlo, tenerlo claro índice necesita una matriz de datos que son los valores por lo general y necesita buscar en las filas, o sea los nombres una posición del nombre que te dan y también necesita en la columna, buscar una posición de columna de un valor que te dan entonces, si venís y te borran allá, Juan, mira, a esto no le hagas caso, sino que eh, voy a pasar para acá. El valor, el valor realmente eh, es este. Este, mira, el que está abajo. Entonces, quiere decir que directamente yo puedo trabajar las búsquedas con índice, matriz, fila, columna. Ok, entonces para dominar índice, tenés que dominar coincidir. ¿Ya? Si entendés cómo funciona coincidir, vas a poder dominar índice. Porque índice es fácil. Índice es le decís la matriz y le decís fila y columna. Pero si no sabes sacar fila y columna, entonces no vas a poderle dar a índice insumos para que te lo dé. Entonces esto es mucho más fácil. Para esto lo podemos hacer con buscar V también. No hay ningún problema. Vaya, por ejemplo, buscar V sería así. Solo puedo buscar algo igual. Buscar V y yo busco Juan. Punto y coma, ¿verdad? En la matriz ¿qué? toda. <coughs> Punto y coma. Indicador de columna. Me piden febrero. Columna 1, columna 2, columna 3 sería febrero. Mira, columna 3. Y coincidencia exacta. Ahí está, mira, 8. Es lo mismo. Vaya, pero ¿qué pasa si el nombre. Mira, ¿qué pasa si el nombre lo cambio? Y lo paso después de febrero. Buscar V ya no va a funcionar. Pero con índice y coincidir, sí. Porque índice busca sobre los nombres y sobre las columnas. Ya. Entonces, ese es el secreto de, buscar, de índice que él busca directamente sobre los datos que le das. En cambio, buscar V, marcas toda la matriz y a fuerza tiene que estar al inicio o antes, o antes, tu dato de búsqueda, tu campo clave en este caso es Juan, vale, Vamos a hacer eh, otro ejemplito. Esta me voy a ir directamente con... Eh, bueno, te voy a explicar acá, mira. Países están en filas. Y los ventas o ingresos, o como querrás, están en columnas. En fila yo pongo el país. Chile. Y me dicen qué posición está. En columna yo pongo el mes. Febrero y me dicen qué posición está y a través de índice yo esto traigo la matriz mira índice esto y esto ok ahora hagámoslo directamente el índice sin necesidad de ocupar fila y columna sino que de un solo bueno entonces sería así mira igual índice ok ¿Cuál es la matriz? O sea, la matriz es que yo quiero que me dé datos. Entonces, los datos que me va a dar son las ventas. Marco las ventas. ¿Ya? Marco las ventas, punto y coma. Ahora voy a buscar la fila, mira. Fila. La fila, ¿cómo la vas a buscar? A través de coincidir. Ah, y la fila que son los países. Entonces, estás buscando país. Coincidir, mira. Coincidir. Para buscar el país, te tienen que haber dado un valor dado, un valor a buscar que es Chile, ¿verdad? País, ¿verdad? Esto sí lo vas a necesitar. Punto y coma. El, el país Chile lo vas a ir a buscar en la lista de países, mira. Ahí está, ¿ve? El país lo vas a buscar en la lista de países. Punto y coma y le decís coincidencia exacta. Y ahí está el primer coincidir y encontraste la fila. En otras palabras, encontraste que en qué posición está el país. Vamos. Vaya. Um, ya encontré la fila Hoy, punto y coma, y regreso a la función índice. Hoy me pide el número de columna. Aquí hay varias situaciones, mira. La primera es que vos estás viendo que son cuatro columnas. Si a, a, te están pidiendo febrero, le puedes decir la columna 2. Así a secas y cerrás paréntesis del índice. Y él te da 292, mira. ¿Verdad? Te da 292, mira. Si te das cuenta, le dije yo, me ahorré un, un coincidir porque de una vez le dije la columna 2. Ajá, pero eso está digitado en la fórmula. Ajá, y si yo te digo que me hagas una lista de validación y que acá me pongas en esta, en esta donde dice mes, a la par me pongas el mes, yo no le puedo poner entonces aquí que busque la columna 2, sino que le tengo que decir. El resultado del mes. Este. Estamos, entonces me están diciendo que ocupe coincidir para encontrar la columna. Entonces vengo y hago coincidir en columna del índice, la tercera parte del índice. en la, la sintaxis es columna, la primera es la matriz, la segunda es la fila y la tercera es la columna. Entonces en la columna, yo para encontrar el número de columna, el bendito 2, ¿verdad? Le digo coincidir y le digo. Valor a buscar es el mes que me van a dar. ¿verdad? Que va a estar en la F15. Punto y coma. Y los meses, ¿dónde los vas a ir a buscar? En el listado de meses que está ahí arriba, mira. Arriba, mira. Allá. Ajá. Y la coincidencia debe, ya sabes, pero la coincidencia debe ser exacta. Y luego de eso, ya tú. Ya encontraste la columna. Cerras el paréntesis de coincidir y cerrás el paréntesis de índice. Y enter. Y ahí te da el 292. Entonces, cuando vos venís y quitamos esto de ubicación, quitémoslo, ¿verdad? Quitémoslo. Y este de valor, también quitémoslo. Mira. Te van a dar siempre un valor a buscar. En este caso, ya sabes que los países están en fila, por entonces, quitemos fila. ¿Para qué lo estoy poniendo? Y los meses están en columna, quitemos columna. Entonces los datos se te van a reducir a esto, te van a dar un valor a buscar en las filas y un valor a buscar en las columnas. Te venís y cuando ya no es Chile y pones Perú, no hay problema. Índice, en la primera parte de fila busca país, cualquier país que busca mientras esté en la lista te lo va a encontrar y el mes hoy ya no es febrero, sino que es abril. No hay problema. En la segunda parte del de el índice, o sea, el segundo coincidir, acá, busca columnas. Y cualquier mes que le pongas, siempre y cuando exista, te lo va a encontrar. Entonces ahí te da el número de fila y el número de columna. Y acá no hay vuelta de hoja. Estamos. Entonces país está al inicio. Lo puedo hacer con buscar V. Sí pero si yo te paso país al final buscar UB ya no te va a funcionar pero índice sí y coincidir este eh, eh, si sabes manejar bien índice y coincidir ya la hiciste vaya mira viene y no te dan el mes ya no te funcionó esto no no te preocupes en vez del coincidir <laughs> en vez del coincidir de columna Vos vas a preguntar qué mes le doy. Ah, deme el mes 3, te van a decir marzo. Ah, ok, le pones 3. ¿Ya? Deme eh, febrero, le pones 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que con índice solo necesitas un valor dado. Si ya conoces la tabla, puedes invocar o llamar la, lo, las columnas que sean necesarias. ¿Ya? Entonces no necesariamente yo tengo que tener los dos valores de fila y columna a buscar, no, con solo uno que me den, yo te encuentro el otro. ¿Estamos? Entonces qué quiere decir de que índice puede tener dentro de él dos coincidir o solo uno, no hay problema. Si tienes un coincidir en fila, la columna la vas a digitar. Y si tienes lo contrario, ¿verdad? La fila la vas a digitar eso sí no me vayas a decir que vas a borrar la matriz porque no te va a poder dar datos, ¿verdad? pero lo más habitual bueno las dos cosas son habituales en un índice tener dos coincidir de fila y columna vamos entendiendo cómo funciona coincidir y cómo funciona índice sí se entiende esta búsqueda te implica más, más sintaxis pero es más poderosa que buscar v y acá está lo mismo, otro ejemplo. Y acá eh, tenemos otro ejemplo, mira. Vaya, mira. Tenés meses. Meses, por la naturaleza del cuadro, van a representar filas. O sea, siempre lo que esté en el primer campo, o estos títulos de campo, van a ser filas, siempre. Y lo que esté arriba van a ser qué? Columnas. Entonces, vengamos. Y ya no estemos con posiciones ni con nada, sino que ya vámonos directo al grano. Okay, que borremos todo esto. Estos, estos datos de ingresos y gastos son qué? Son la matriz de datos que te va a devolver el índice. Con coincidir puedes buscar los meses y con coincidir puedes buscar ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces, acá... Eh, ya no es tan relativo lo que, lo que te piden, ¿verdad? Ya entendemos cómo va a salir. Bueno, entonces, por un lado, te van a tener que dar eh, el mes. Por ejemplo, vaya, nosotros eh, borremos todo esto. Esto era otro ejemplo, ¿verdad? Pero eh, eliminémoslo, mira. Y esto también. Y esto, y esto, y esto, y esto. Vaya, índice necesita matriz, fila y columna. Esas tres cosas necesita, ¿ok? Veamos, y me van, a, me, van a dar, eh, me van a solicitar un mes. Ok. Me van a solicitar un mes. Ok. Y me van a solicitar, ya sea una columna, ingresos o gastos, no sé, como querrás. Vaya en el mes, yo voy a escribir, si lo hago con lista de validación, ¿cómo haría lista de validación? Datos, validación de datos, lista, y marco acá en la lista, Marco los meses, no se repiten, ¿verdad? Y ahí está ya, mira. Y tengo los meses, mira. Va, tengo los meses, mira. Mes. Ok, ¿y yo qué es lo que necesito? Bueno, necesito. Eh, eh, digamos, eh, valor, le voy a poner. Valor, ok. Necesito el valor. Y el valor va a ser igual a eso. Valor. Valor. Ok. Entonces, como necesito el valor, bueno, si yo quiero, puedo poner ingresos y hacer eh, ingresos. Mira. Si yo pongo ingresos, lo voy a hacer arriba, mejor. Aquí, si yo pongo y busco ingresos, esto está más fácil todavía. Porque ingresos está en la columna qué? De esta tabla, ¿en qué columna está ingresos? Dos. Dos, vaya, ok, mira. Igual, índice, ¿verdad? Índice. Ok, índice necesita una matriz, y la matriz es los datos. Punto y coma, ¿verdad? Necesita una fila. Ajá, la fila, ¿cómo la saco? Si me están dando mes, me están dando las filas, ¿ya? O sea, me están diciendo en qué fila voy a ir a buscar. Entonces, la fila, la voy a sacar a través de coincidir. Coincidir y coincidir necesita un valor buscado, que es el mes. <laughs> Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar los meses? En el listado de meses, ¿verdad? Punto y coma. ¿Y qué tipo de coincidencia va a ser? Exacta. Entonces, ahí yo ya encontré enero. Y enero me está diciendo que está, bueno, el mes, ¿verdad? El mes, el mes ya lo encontré, ya me ubiqué. Excel está ubicado en enero. Okay, ya tengo la fila. Ajá, y qué es lo que yo ando buscando? Ajá, ¿qué andamos buscando? El ingreso. Ingresos, ¿y ingresos qué columna es? De la. Ah, oh, perdón, dos. Ah, no, y la, ajá, la dos. Punto y coma, y es la columna dos, ¿verdad? Mira. Veamos. Vaya, fíjate bien. Acá es donde tenemos que interpretar qué vamos a ocupar y qué no vamos a ocupar. Vaya, mira, le dije columna 2. Ok. ¿Por qué entonces me da 10.51? ¿Ah? ¿Por qué me da 10.51? Por esto, mira. Si vos vas a dar ingresos... O sea, datos numéricos son ingresos y gastos. Ingresos y gastos. La propia data que puedes devolver son esos dos campos. Estos dos, mira. Fíjate bien. Realmente sí, la, la, la data tiene tres columnas, pero la primera columna la estás ocupando con... ¿Con qué? ¿Qué estás ocupando en la primera columna? Estás ocupándola para buscar la fila, el primer coincidir. Y te das cuenta ahí está morado, logran ver que está morado. Entonces, si estás ocupando la primera columna de la tabla para buscar los meses, eso ya no cuenta como columna de la matriz de índice. ¿Sabes por qué? Porque el índice ya no va a tomar la fila y la fila está en mes. Por lo tanto, la nomenclatura de arriba cambia. O sea, en otras palabras, las columnas realmente que te están pidiendo son estas dos. Recuerda cuando marcábamos las columnas? Este ejemplo, mira. Este ejemplo, el de las notas. ¿Ya? Estas, esta, esta doble. no esta. Entonces, nombre. Mira, nombre se parece a esto, mira. A esto. Entonces, esto no lo tomas. Entonces, columnas son una y dos. Estamos. Entonces. Enero por qué no se convierte en columna porque la estás ocupando como referencia para encontrar la posición de la fila de la búsqueda, del valor dado. Entonces venís y la data de índice son los propios datos que vas a devolver, ingresos o gastos. No enero, porque en eh, no mes, porque mes lo vas a encontrar en fila. ¿Estamos? Entonces la columna es lo que me piden y me lo piden a la par. Lo voy a hacer más grande esto para que se vea bien. Y ve. Mira, la columna que me piden es el valor que está a la par. Ingresos. Entonces, ingresos, ¿en qué columna está? Uno. Ajá, uno, uno, uno. ¿Te, te cuenta que hoy cambió, cambió la situación. Si te focalizas bien, es bastante lógico. Porque realmente la propia data del índice son los, los números. Entonces la primera columna de esos números es ingresos. Y te va a pegar. Ahí está, mira. Ahora vamos a copiar eso. Y ahora vamos a buscar egresos. O sea, o gastos. Gastos. Entonces este venimos y ponemos igual, índice, ¿verdad? Índice. <coughs> índice. Lo primero que te pide índice es la matriz. O sea, como vos andas buscando ingresos o gastos, solo vas a marcar estos dos. No los meses, porque los meses los ocupás en otra parte. Vale. Punto y coma. Hoy entro a la fila. Siempre la vas a poner. La fila, ¿cómo la encontrás? Con coincidir. Coincidir necesita un valor buscado, que es el que te dan. Punto y coma. Ese, ese, me, esos meses los vas a buscar en el estado de meses. Punto y coma. Y la coincidencia es exacta vaya, con eso ya encontré la posición del mes vaya, y hoy regreso, punto y coma y regreso al índice, mira, en el índice tengo que poner el índice es la matriz azul tengo que poner lo que me están pidiendo, ¿qué columnas? ahí solo tengo que, dos columnas, ¿cuál es la que me piden? dos ajá, porque me dicen gasto, ¿verdad? dos y ahí ya estuvo Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y voy a insertar esto? Mira, o sea, realmente, como te dijera, eh, esta función es un poquito más, más, eh, escribís más, ¿verdad? Escribís más, vaya. Mira, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Vaya. Vale, ahora, mira. Los meses están atrás. Veamos cómo se, corre, cómo, cómo se comporta esto. Los meses están atrás. Aquí no hay nada. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Ya identificaron cuál es la, la, la columna que voy a mover? La columna que voy a mover es la morada. Es la que está acá. Es el coincidir de fila. ¿Ya? El coincidir de fila lo voy a mover para acá. ¿Ya? ¿Se fijaron? ¿Te encuentra o no te encuentra los datos? Sí, lo mismo. Sí, entonces, pero pero mes está adelante de lo que estoy buscando. Este buscar V no hace eso. Es que es así, mira. Meses solo te sirve para identificar la fila del mes que estás buscando. Por ejemplo, si yo busco octubre, fíjate, bueno, diciembre, mira. Diciembre. Bueno, bueno, tengo lista de validación. ¿verdad? Ah, la lista de validación cambió, ya te voy a decir por qué. Porque eh, hacía referencia a aquel rango. Entonces, como la moví, la voy a pasar para acá, ¿verdad? Y hoy sí me va a funcionar. Bueno, mira, bueno febrero, mira, febrero, ¿eh? Y gastos, todavía se ha quedado con la columna C de la fila. Y hoy sí, mira. Va, entonces te voy a demostrar que aquí buscar V no funciona. Igual. Buscar V. Buscar V. Valora, bu eh, ¿qué me piden que busque? Febrero. Punto y coma. ¿Y la matriz cuál es? Ah, toda esta, ¿verdad? Esa es la matriz. Punto y coma. ¿Indicador de columna? ¿Qué columna sería? Vaya, fíjate bien. Si, si, es, si quiero ingresos, voy a buscar ingresos. Columna 1, le voy a decir. O 2, cualquiera. coma y coincidencia exacta. para vale, mira. ND. ¿Y todo por qué? Porque el, el, el campo clave de búsqueda está al final. Entonces buscar B no busca para atrás. Pero coincidir. ¿no? Índice, y coincidir, no importa dónde estés. Porque le estás diciendo que los meses son tus filas. Este mes, mes es, le voy a poner así, mira, mes es prácticamente es fila. Meses fila. Y lo, que, y lo que no es, y, y las otras dos volados que están aquí son columnas. Entonces vos venís y le decís, busque febrero. Y no importa dónde esté, adelante, atrás. Eso sí que no te vayas, tampoco te vayas a complicar que esté en medio, ¿verdad? Porque ahí sí voy a tener problemas. O sea, en medio. Porque tenés los datos separados se puede también, ¿verdad? Pero quedémonos así, mira. Si está atrás, le digo febrero, busca. Le digo mayo, busca. Mira. Le voy a decir abril porque está marcado en colores ahí. Mira, le digo abril. Abril, busca, mira. 1500 y 1200 y la juana. Aquí está, mira. Y buscar B se quedó corto, mira. Ahí está, de buscar B, de Entonces, índice y coincidir es una maravilla para buscar. Puedes buscar y no importa si está atrás o adelante. Entonces yo te recomiendo. Bueno, las dos cosas son buenas. Porque si está al inicio y para mí es más fácil buscar B, o sea, ocupo buscar B, pues. Pero si está al final, eh, ocupo índice y coincidir. O sea, yo no necesito venir y, y copiar este campo y pasarlo para acá, más que me pueden regañar, ¿verdad? O sea, no, no eso queda a criterio tuyo. Sin embargo, si está al final... Y yo sé ocupar, te dicen, vaya, búscame los meses. Y vos le vas a decir, no se puede porque buscar B no se puede. No, te van a dar un coscorrón en la cabeza, ¿verdad? <laughs> sino que ocupe otra fórmula, te van a decir. Vaya, hay una que se llama buscar X también. Esa es parecida a, busca, a buscar B, pero es la es de las nuevas, ¿verdad? Pero índice coincidir es súper poderoso, mira. Ahí está. Vaya, veamos qué tenemos ahora. Vamos a ver varias cosillas, ¿verdad? Hay otro archivo que se llama <coughs> búsqueda avanzada índice coincidir. Ese es el 8.1. Es lo mismo, son más ejemplos. ¿Lo logran ver? Vale. Esto es, es otro, otro, otro ejemplito. Tiene vendedores y meses. Y los valores. Y lo vamos a hacer con listas de validación. Yo voy a ponerle al vendedor la lista de validación. ¿verdad? ¿verdad? Y el mes. Y él me va a dar el valor. ¿Cómo hacemos esto? Con índice y coincidir. Vaya, vamos a borrar la lista de validación. Fíjate bien. Marcar las dos de una vez. Datos. Lista de validación. Validación, ¿verdad? Bueno, una, una, y borrar. Ah, si fueron los dos, mira, no hay lista de validación. Entonces venís y esto lo borramos y el coincidir también, el índice también, mira, no hay nada, ¿va? lo tenés que borrar. Tenés que borrar. Venís. Y en vendedor vas a poner una lista de validación: datos, lista, lista, origen, y pones, da lo mismo que pongas primero vendedor o mes y de y al revés, no importa. Lo único que sí, eh, le vas a hacer la lista, ¿verdad? Vale, yo decidí poner primero vendedor. Vaya, a venir y marco el vendedor, mira, y ya me salió la lista de vendedores. Vale, hoy voy a poner meses. Clic, lista, Origen y el origen son los meses. Vaya, y ahí está, mira. Ya tengo vendedores y meses. Vaya, hoy quiero el resultado. Bueno, acá voy a poner. Los resultados dependen de lo que está arriba. Por lo tanto, yo voy a agarrar un vendedor y voy a agarrar oh, un mes. Vaya, pues sí, tienes que tener los datos. Ok, fíjate bien. Con solo que me... Bueno, aquí depende de este juego, ¿verdad? Vendedor mes, vendedor mes. Que venimos y vamos a poner de una vez la función índice. Índice. La matriz que me va a devolver índice son los valores de las ventas, ¿verdad? Eso es. O sea, en otras palabras, marcas lo que nos vas a ocupar con coincidir. A simple vista... Aquí voy a ocupar los coincidir para los nombres de los vendedores. Y aquí voy a ocupar coincidir para los nombres de los meses. Entonces, lo que sobre es la matriz de datos. Por eso, aquí le ponían venta, valor, le dice. Pero ahí le puedes poner ventas, lo que sea, va, punto y coma. Ok, hoy voy a encontrar la fila. La fila la vas a encontrar con una función coincidir: coincidir, coincidir. Estoy anidándolo adentro de índice, ¿verdad? En la primera parte donde me pide fila. Coincidir necesito un valor a buscar. El valor a buscar es el nombre. Fíjate bien, es el nombre. No le voy a dar el mes porque es diferente. Está en columna. Nombres. Filas. ¿verdad? Punto y coma. Ok. La matriz donde va a ir a buscar el nombre. O sea, los nombres los va a ir a buscar aquí. Mira, en la data de los nombres, ¿verdad? En la columna vector o área de los nombres. Punto y coma. Y la coincidencia es exacta. Ahí está ya. Ya encontró al Roberto. Cruz. Cerras el paréntesis del coincidir. Y regresaste al índice. Pones punto y coma porque así vas a separar la segunda parte de la sintaxis y habilitas la tercera parte de la sintaxis. En el índice, mira, estoy en el índice en su primera forma, o sea, referencia. Y ve. Voy a poner la columna. En la columna ya sabes que vas a ocupar otro coincidir. Comenzás y comenzás a escribir coincidir. ¿Y qué es el valor de entrada del coincidir de las columnas? Ah, es el mes. Punto y coma. ¿Y dónde va a ir a buscar los meses? Ah, ya donde está el listado de meses. Ajá, ah, ¿y qué coincidencia va a ser? Exacta. Cerras el paréntesis del coincidir y cerras el paréntesis del índice, porque hasta ahí llega. Y enter. Y aquí te va a dar es el dato que te tiene que dar, ¿verdad? Roberto, este. Si cambias el mes, <coughs> Febrero, ahí está. Y si cambias a la persona. Aquí está. ¿estamos? Vaya. Entonces, ahora acá no he, las listas las he agarrado directamente de acá y de acá, y no he ocupado nombre de nada sino que me he ido todo mira, todo me he ido con referencias ¿estamos? para no confundirlo ¿verdad? si te gusta ponerle nombre a las cosas pues le puedes poner nombre a las cosas pero realmente no amerita tanto vaya, ahora solo vamos a hacer eh, esto, mira voy a copiar eso y enero Ok. Y me voy a venir para acá. ¿Verdad? Me traje los vendedores y enero. Vale. Entonces venís y vendedores. Y ventas. Vale. Venís y vas a poner aquí. Fíjate bien, vas a poner un nombre. O sea, un vendedor, pues, ¿verdad? Nombre. Como este volado que está aquí. ¿Vale? ¿Vale? Nombre. Y abajo te tiene que salir la lista desplegable, ¿verdad? ¿Vale? Entonces venís y si querés, en donde dice nombre, le pones una validación de datos. Validación. Lista. Origen. Y le decís que es este. va ¿Vale? mira. Para que no te anden escribiendo cualquier cosa, ¿verdad? Claro, esto no debe estar aquí, ¿verdad? Esto debe estar. Control X debe estar como por aquí, ¿verdad? Porque la data va, puede seguir creciendo hacia abajo, ¿verdad? Vale, mira. Vale, mira. Voy a agarrar un vendedor. Vale, esta matriz que está acá es una matriz de doble entrada. Un dato aquí y otro dato acá. Y la intersección son los valores. Vale, okay. Y esto es lo mismo. Pero en chiquito, ¿verdad? Vaya, vale, yo te doy S y tenés que darme la venta. a ah, buscar V, sí. Pero si yo te paso la venta atrás. Ah. Ya cambió la piscucha, ¿verdad? Entonces no puedes ocupar V. Es índice y coincidir, vaya. ¿vale? Entonces, si te das cuenta, ¿qué dato es vendedor? ¿Fila o columna? Fila o columna? ¿eh? Fila. Vendedores fila. Ajá. Y solo tenés una columna para dar. Que es en sí el valor, ¿verdad? Entonces nosotros la columna. La columna ¿qué pasa? Por default es una, ¿verdad? Entonces hagamos así. Vale, lo que me piden entonces es la venta. La venta. ¿Qué venta es? Acá tengo que poner la venta. O sea, lo que te quiero decir yo es que eh, van a cambiar la, las situaciones. Matriz grande, matriz pequeña y al final es lo mismo. Te diría así: mira, igual, índice. Índice. Ok, ¿cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz? Índice siempre, te, eh, cuál es la matriz de índice es el valor que vas a dar. La matriz son las ventas. Punto y coma. Ajá, fila. ¿Cómo encuentro la fila? A ver, díganme. ¿Ocupo coincidir o no? A ver, ¿qué me dicen? Para encontrar la fila, yo necesito coincidir. O sea, me están diciendo que dentro de las filas está Carlos Altamirano pero no sé en qué fila está. Entonces, para encontrar la fila, o sea, el valor del vendedor, el, el, la posición del vendedor necesita un coincidir. Coincidir necesita el valor buscado. Va a ser el vendedor. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar el nombre? En los vendedores. Este es el famoso índice coincidir y número de columna. Pues. ¿Se recuerdan de eso? Va, mira. Punto y coma. Y coincidencia exacta. Y eso lo que va a hacer es que va a encontrar al vendedor. No le llames fila. Él va a ir a buscar, coincidir, va a ir a buscar la posición del vendedor. O sea, va a encontrar al, ven al vendedor. ¿Y qué posición va a ser? No sé. La verdad no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es que lo va a encontrar. Ok. ¿Y qué columna es la que queda? Uno. Ajá. Uno. Ajá. Esta. Entonces yo le pongo acá en vez de otro coincidir, porque ya no puedo, no tiene razón de poner un coincidir porque solo queda una columna, columna 1. Y ahí está, mira, el valor B. Estamos, entonces, ¿cuánto es? Mil Aquí está, ah, mira. Entonces, ¿a qué? Sí, lo podíamos haber hecho con buscar V. Sí, no hay problema. Pero ya sabes que el problema es que te puede pasar la venta acá. Ajá. Y si la venta está así? Si la venta, mira, los vendedores están después. Bueno, entonces no hay problema. Cambiemos a Carlos. Por Mansía, mira, Mansía, mira. Te das cuenta, no, no importa si la pasas la venta control X para allá y para acá, mira. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenés solo dos cosillas. Eh, siempre va a buscar en la columna 1. No hay, no hay columna 2, pues. Ahora, diferente fuera que me pusieran ventas y costos, ahí sí, ¿verdad? Implicaría mover. Pero con solo darle vuelta a esto, acá ya le diste en la nuca a buscar V, ya no te lo busca. Y aquí sí, mira. ¿Eh? Inge, yo tengo una consulta. Ajá. Sí, eh, bueno, es... Yo antes usaba bastante buscar B, por ejemplo, a mí me toca sacar los incentivos de, eh, de los vendedores, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, el cliente, pero es una lista grande, ¿verdad? Digamos que son 200 clientes. Tengo el cliente, eh, tengo los meses y la venta, ¿verdad? Del mes, digamos. Pero yo antes, en la base que me pasaban antes, tenía el código del cliente y hoy no tengo el código. Entonces ahora no, o sea, no sé cómo hacerlo porque no sé cómo hacer para que me busque por nombre exactamente, ¿me entiendes? Porque es una lista muy grande. El problema es que si no tenés que tu nombre como debe ser y en el otro sí ajá, son diferentes. Ajá. Sí, ajá, ok. ¿Verdad? Entonces cuando necesites... Eh, enlazar dos tablas, por ejemplo, vaya, aquí tengo venta. esto está bien y está mal a la vez, ¿verdad? Aquí, mira. Vaya, aquí tengo tabla 1 y aquí tengo tabla 2. La diferencia va a ser esto, mira. La diferencia es esta, de que eh, tengo los nombres de los vendedores, ¿verdad? o sea, en los dos están los nombres de los vendedores entonces mi campo relacional sí. entre ambas es el nombre y tiene que estar escrito por ejemplo, Diana Galindo Diana Galindo, si aquí Diana Galindo tiene punto y allá no, ya son dos cosas diferentes ¿estamos? vale, entonces hay que tener eso primero, ahora, si acá tenés código mucho mejor, ¿verdad? también tenés que tenerlo aquí mucho mejor porque el código del empleado no va a estar repetido. Uno, dos, etcétera. 3, 4, 1, 2. Entonces, esto, los nombres puede ser que estén o no estén o estén mal escritos, pero los códigos de empleados no. Entonces, tu campo relacional va a ser el que esté en común en ambas, pero que sea igual. Puede ser que aquí se llame código y aquí se llame código digo o sea si te das cuenta el rótulo uno dice copio otro dice código sí pero los datos sí son los códigos de los empleados este es tu campo relacional para enlazar ambas tablas ok aunque ambas tablas están en la misma en la misma hoja de excel sí pero son dos grupos de datos diferentes porque no los puedes unir ya te voy a decir por qué porque acá hay acá este campo y este campo es diferente bueno, entonces venís y para enlazar a ambos, yo puedo aquí, mira, con el código de Diana, darte cuánto le diste de viático. O sea, ¿qué? aquí, inmediatamente a la par, puedo ponerte viático. ¿Y cómo lo hago? Bueno, mira, el valor dado sería así, mira, igual si lo hacemos con buscar. Ah, ojo, buscar V acá ya no la puedo ocupar, porque código está al final, tendría que pasarlo. Acá. Aquí sí puedo ocupar buscar V porque mi campo clave va a ser código. Y allá, por lo general, también debería estar al inicio. Mira, te das cuenta cómo, cómo va cambiando ya todo. Ya, entonces aquí sí, mira. Aquí sí ve. Vale. Así deberían de estar en el mismo formato ambas. Entonces, si yo puedo buscar acá V, te voy a poner acá el viático. Va, entonces, acá ponemos igual. Buscar V. ¿Y qué busco? Ah, busco el código 1. Ah, ¿Y en dónde lo vas a ir a buscar? Ah, en esta matriz. Aquí ve, en esta matriz. Ah, punto y coma. ¿Y qué columna querés? De esa columna, ¿qué quiero? El viático. La 2. ¿Y qué coincidencia? Exacta. Mira, ahí está. ¿Ves? Aquí está. ¿ve? En el mismo formato. Y así, si los copio todos, pues todos se van a venir, ¿verdad? Los que tengan código. ¿Verdad? Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Y esto lo voy a copiar. Por eso es importante que el campo en común sea igual. Mira, a través del amarillo, eh, busco y encuentro. Y me jalo la columna. Con índice también lo puedo hacer. ¿ya? Vaya, aquí ocupé buscar V porque está al inicio. Si código hubiera estado después, hubiera tenido que hacer el que te, el que te hubiera tenido que hacer índice y coincidir. Entonces, si sí, necesitas porque los nombres, si estás completamente seguro que son iguales en ambos, no hay problema. Ok, ah, gracias. Bueno, bueno, entonces, eh, bueno, con el otro ejemplo vamos a quedar para mañana, pero este, así es la idea. Esta data sí está un poquito bonita, mira. <laughs> Esta data son 30.000 registros, mira. Entonces acá, a través de índice y conseguir, y está, mira. Mira, me van a dar la transacción y si te das cuenta, la transacción son filas. Entonces yo tengo una gran variedad de columnas para darte, pero ojo, las columnas aquí si te das cuenta, ese número no es el correcto de columnas. ¿Por qué? Porque la primera columna ya la ocupaste. Vamos, entonces las columnas cambian. Y ya no es columna 1 esa, sino que sería acá 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué, verdad? Ya sabemos por qué cambian las columnas. Aunque en el fondo ya no tienen nada que ver las columnas. ¿Verdad? Porque la primera la ocupas con el coincidir de fila. Porque yo solo te voy a dar la transacción y vos me vas a tener que dar lo demás que te pregunto. ¿Verdad? Que por lo tanto es lo que sobra, y lo que sobra es toda la data, y por lo tanto la primera columna de la data comienza en fecha y no en transacción, porque transacción ya está reservada para encontrar la fila. Estamos. Esto lo vamos a hacer mañana porque se nos acabó el tiempo y tengo otra sesión después de esta. Entonces, eh, practiquen con los que hicimos. Vean el video de la plataforma. Acá está, mira. En el video de la plataforma, ¿eh? dale siguiente, es el video es parecido a lo que tenemos. Después de esto, le das siguiente y tenés una pregunta. Vaya, índice es una función que soluciona las limitaciones de buscar B, sí o no? Sí, porque busca para atrás y así, etcétera, etcétera. Las cuatro preguntas. ¿Estamos? Estamos, feliz noche. Bueno, sería todo por el momento y nos veremos mañana. Recordemos, sí. mañana hay clase jueves. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches enero.